Yo tengo fotos de Antonio Pedro en el sepelio de Cruz Infante, aseguró César Augusto Infante. ¡Claudio Arturo Blogs! Misterio y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal favorito, Claudio Arturo Blogs, Misterios y Más. Antes de iniciar con este videoprograma, los invito a que me regalen un like para que YouTube recomiende este video a más personas. También a suscribirse y, como no, a compartir este video en su red social favorita porque estamos creciendo. Mil gracias por todo su apoyo. Bienvenidos, hermanos del misterio. Así es, amigos. Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Y es que cada día surgen más evidencias, más pruebas que nos hacen, que corroboran que Antonio Pedro y Pedro Infante eran la misma persona. Así es, amigos. Y es que tú sabes que existe la teoría, hipótesis, o como le gustes llamar, o realidad, de que señala de que Pedro Infante no falleció en el 57, sino que es este personaje que ves aquí, mira. Este señor que ves en pantalla, en una edad avanzada, que se hace llamar Antonio Pedro artísticamente, y cuyo nombre de acta de nacimiento era José Antonio Hurtado Borjón, pero que ya no muchos, sino miles de personas señalan que era el gran Pedro Infante. Así es, amigos. Pedro Infante en persona, como puedes ver en estas imágenes, mira. El mítico ídolo de México, el ídolo de Guamúchil, el gran Pedro Infante, sobrevivió, señala toda la investigación que han realizado grandes investigadores como el amigo Cuco Leiva. Sobrevivió a ese percance del 57 porque, según señalan, nunca estuvo allí. Nunca estuvo allí, amigos. Y, pues, por diferentes motivos, sobrevivió hasta la década del prácticamente del siglo, del año, en el año 2003, amigos, que fue cuando se fue de este mundo, hace poco tiempo. Entonces, amigos, se ha hecho muy viral esta temática recientemente por este individuo, miren. Este individuo que ves en pantalla se llama César Augusto Infante, un personaje polémico que ha decidido hablar, amigos, y es que él es miembro evidentemente de la familia Infante, como él lo señala, nieto de Pedro Infante Cruz, como él lo asegura, hijo de Cruz Infante, uno de los hijos no reconocidos de Pedro Infante. Este personaje, amigos, decidió hablar. Este personaje alegó muchos puntos en una entrevista. Por ejemplo, tú recordarás, señaló que Pedro Infante prácticamente estuvo relacionado con el narcotráfico, que lo metieron a la fuerza y que cuando quiso salirse ya no pudo más. Este personaje dice que no lo dejaron salir, que le dijeron o muerte o sigues aquí, ¿sí? Entonces, que le armaron un complot en el año 57 entre muchos individuos y que él tenía muchas pruebas de que Antonio Pedro había afirmado abiertamente, que tenía un audio de que Antonio Pedro afirmaba ser Pedro Infante. Que Pedro Infante pagó en vida todos sus errores. ¿Cuáles errores? Bueno, tal vez, según sus propias palabras, el haberse relacionado con algunas mujeres prohibidas, como él lo comentó. Afirmó evidentemente que Pedro Infante murió en Chihuahua, amigos, como hemos señalado, hemos visitado su tumba, ¿sí? La tumba de José Antonio Hurtado Borjón. César Augusto también afirmó categóricamente que Pedro Infante no iba en ese avión. Que a Pedro nada le negaban, que le regalaban aviones, simuladores, ¿sí? Que en la aduana nunca lo revisaban, que es más, le pedían mejor un autógrafo en lugar de revisarlo, que él sospechaba algo. Que él descubrió armas, joyas, narcotráfico en sus aviones, que reclamó, pero le dijeron muerte, cárcel o pobreza, o Pedro Infante no podía volver a la pobreza porque muchos dependían de él. También César Augusto, amigos, comentó que Pedro ya presentía su muerte, que Pedro ya decía que quería morir como una ave con las alas abiertas, que sabía que iba a morir en un accidente aéreo. Algo muy curioso. Que siguió actuando obligado y amenazado,
que todo el tiempo estuvo recibiendo amenazas de muerte. César Augusto también confirmó la relación de Cristián Martel y Pedro Infante, e inclusive señaló el aborto de esta figura, de esta personalidad. O sea, habló de un aborto, amigos. Una cuestión pues que resultaba desconocida para muchos de nosotros. Confirmó incluso la relación de Pedro Infante con Sarita Montiel, la existencia de una presunta hija que escondieron. Todas estas mujeres, señaló César Augusto, estaban relacionadas con los políticos de primer nivel, y Pedro Infante pues tenía que ir a cometer pues ese gran pecado, ¿sí? Evidentemente, después de tanto, le dijeron los políticos a Pedro Infante, es que ya no se la perdonaron, en pocas palabras, según César Augusto. Estaba sentenciado. Estando en Mérida, amigos, pues se orquestó todo este plan para que Pedro tuviera que viajar hacia la Ciudad de México por el asunto aquel de bigamia. Era un complot, señala él, armado desde las esferas políticas. Este avión de TAMSA, que tenía en mal estado, los motores fallando, incluso llevaba contrabando, ¿verdad? Como se ha manejado ya, es pública esta situación, ¿sí? Entonces dice que a Pedro lo levantaron y lo llevaron a pues X lugar, pero que nunca subió a ese avión, que le quitaron la esclava, usaron otro personaje con tal vez con la complexión de Pedro Infante, lo colocaron en el avión. El plan, dice César Augusto, era tumbar el avión en el mar, pero que pues la pericia del capitán Vidal, sus antecedentes militares le permitieron forcejear allí en el avión, hubo disparos, y el avión pues se fue en picada prácticamente sobre pues las casas en ese lugar. Como tú sabes, oficialmente hasta allí es la historia que conocemos, me refiero a lo del avionazo. Esa es la historia que se conoce, que Pedro Infante toma su avión, que el avión se cae por el exceso de peso y que pues ahí fallece Pedro Infante, el capitán Vidal y Marciano Bautista, que era el mecánico, y algunas otras personas que estaban en las casas donde cayó el avión. Hasta aquí, esa es la versión oficial. Pero César Augusto, amigos, comentó todo lo que te estamos señalando. Que Pedro Infante lo ocultaron por décadas, amigos, por décadas, ¿sí? Y que incluso su padre de César Augusto, es decir, Cruz Infante, fue asesinado por pretender hablar más. Porque Cruz Infante ya sabía esa situación y quiso hablar y señalar que Pedro Infante seguía vivo, hacerlo públicamente, pero no se la perdonaron, dice César Augusto. Pero la parte crucial, elemental de este video, amigos, es que César Augusto señaló públicamente que tiene fotos de Antonio Pedro en el sepelio de Cruz Infante. Lo cual, evidentemente, amigos, abriría todo un enorme... sería trascendental, sería impactante que verdaderamente César Augusto mostrara dichas fotografías, porque solamente lo señaló, pero no las mostró. Y aquí creemos, consideramos que el ver al gran Antonio Pedro en el sepelio de Cruz Infante sería una señal inequívoca de que evidentemente él era Pedro Infante. César Augusto dice que él tiene fotos incluso de los matones que llegaron con Antonio Pedro y que le dijeron, tú qué haces aquí, te habíamos dicho que no te acercaras a Cruz Infante. Y por eso él pagó las consecuencias. Dice que Antonio Pedro les dijo, tengo derecho a despedirme de mi hijo. Que los matones le dijeron, pues cómo vas, porque si no ahora sí te matamos, amigos. Que se despidió del féretro y se fue. Con su tejana de siempre y sus lentes, tal cual lo hacía Pedro Infante. Pero amigos, la pregunta es, ¿sí? La pregunta es, ¿por qué amigos no muestra esas evidencias? ¿Por qué no muestra esas fotografías? ¿Sí? ¿Por qué no las hace públicas, evidentemente, para que el público conozca de viva voz, y ya con evidencias
tangibles que Antonio Pedro estuvo en el sepelio de Cruz Infante. ¿Sí? Yo creo, amigos, que si ya se decidió a aparecer en público, ¿por qué no lo hace completamente y muestra las pruebas y los audios que dice tener para que estas fotografías comparativas, mira, entre Pedro Infante y Antonio Pedro, ¿verdad?, sean más relevantes al ver al gran Antonio Pedro en esas condiciones, enterrando a su presunto hijo? ¿Sí? Si ya abrió el avispero, amigos, ¿por qué no muestra pruebas reales, pruebas contundentes? Y es que muchas personalidades, amigos, lo han intentado desmentir. Así es, amigos. Desde que César Augusto salió a la luz, amigos, hace poco tiempo, hace unos meses, que salió y que hace poco, relativamente poco tiempo, que salió, hizo la entrevista con este canal de Gruzgi, algo así, se abrió el avispero y estalló, todo estalló. Entonces, ¿dónde están las pruebas? ¿Dónde están esas fotografías de Antonio Pedro allí, amigos? Te digo, muchos lo han desmentido. Inmediatamente salieron grandes personalidades, algunos que se sienten los sabelotodo de la cuestión Antonio Pedro, salieron a desmentirlo, pero no solamente a desmentirlo, atacarlo, señalarlo, farsante, mentiroso, charlatán, etc. Y aquí no te decimos que nosotros creemos o no creemos en César Augusto. Eso no nos corresponde. Evidentemente, eso es tu opinión, eso es lo que tú vas a ir forjando. Tú sabrás si crees en César Augusto o no. O crees en otras personalidades que también estuvieron presuntamente cercanas a Antonio Pedro, que inclusive dicen que César Augusto jamás, jamás de los jamases, conoció a Antonio Pedro. Que nunca habló con él, como él decía. Que nunca se vieron en secreto. Que nunca Antonio Pedro le confirmó a César Augusto que era Pedro Infante. Que todas las experiencias que señaló César Augusto simplemente fueron pues situaciones que ya son parte de la voz populi que él fue pues como que recopilando hasta que, bueno, armó un discurso y lo manifestó, pero los opositores dicen él es un mentiroso. Realmente, amigos, en esta cuestión de Antonio Pedro ya hay una guerra, hay bandos ya despedazándose unos a otros. Evidentemente, creemos que quienes estuvieron más cercanos a Antonio Pedro, pues evidentemente son las personas que consideramos que más pueden tener la razón. Su última pareja sentimental, la señora Gloria Anchondo, evidentemente, al ser la última pareja sentimental del señor Antonio Pedro, evidentemente, al ser la persona que lo vio, pues desafortunadamente morir, pues debe tener bastantes elementos para señalar así, fehacientemente, directamente, cuál fue la vida del gran Antonio Pedro, ¿verdad? Evidentemente hay personas a las cuales sí les damos una gran credibilidad. No creo, no tendría sentido mentir en ese caso. Pero sí algunos otros individuos por ahí, amigos, que se la pasan atacando, que se sienten los gurús, y bueno, pues desprestigian a otros unos contra otros, es una guerrita, ¿verdad?, en el tema Antonio Pedro. Hemos salido incluso embarrados en esa cuestión, ¿verdad? También nos han atacado directamente, ¿sí? Pero bueno, la cuestión aquí, amigos, es lo que señaló César Augusto. Ya si es verdad o no es verdad, pues el tiempo lo dirá. La historia lo dirá. La historia pondrá en su lugar a las personas, les dará el lugar que merecen, ¿sí? César Augusto también dijo, amigos, que él no quería ser como toda la bola de cobardes que era su familia, refiriéndose, pues, consideramos a la familia Infante, que dice él, no se atreven a hablar, no quieren hablar, no quieren decir la verdad, pero que él sí. Entonces, amigos, César Augusto Infante ha sido un personaje muy polémico en los últimos días, que, pues, hizo grandes comentarios, pero esto es lo que queremos rescatar. Él dice tener fotografías de Antonio Pedro en el sepelio de Cruz Infante y pues ojalá él las mostrara próximamente para que todo esto quedara más claro. Serían pruebas muy, muy grandes, enormes, ¿verdad?, que demostrarían que Antonio Pedro
Efectivamente, es Pedro Infante. Y claro que no necesitamos de eso en realidad tampoco. Porque hemos analizado desde hace tiempo en varios videos su voz, sus facciones, sus cicatrices, sus manos, sus ojos, todo, todo, su forma de hablar, de cantar. Amigos, es la misma persona. Prácticamente es la misma persona. Entonces, pero sería una prueba más, algo más que si se pudiera mostrar esto que te comentamos. Y bueno, amigos, pues es lo que queríamos hablar el día de hoy en este pequeño video, ¿verdad? Acerca de dónde están las pruebas, dónde están las fotografías de Antonio Pedro en el sepelio de Cruz Infante. Bueno, amigos, pues si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video a más personas. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡Konnichiwa! Bye. Hasta luego, amigos.